Lo que a continuación verá es un taller sobre derechos humanos y uso de la fuerza en el que participan cerca de 400 carabineros. Cuatro expertos del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizan en febrero de este año una serie de ejercicios para detectar cuánto saben sobre derechos humanos y cómo están aplicando en la calle los protocolos establecidos por la institución. Una persona es detenida, como se señala en la lámina, en el contexto de una manifestación pública. Es llevada por un funcionario de carabineros al interior de una comisaría y en el interior de la comisaría el funcionario o la funcionaria le obliga al detenido o detenida a desnudarse y le exige que efectúe el ejercicio de sentadillas a efectos de determinar si tiene algún objeto dentro de su cuerpo. Los carabineros deben votar a través de un sistema electrónico si este procedimiento está o no ajustado a los protocolos que resguardan los derechos humanos de las personas frente al uso de la fuerza policial. La mayoría estimaron que el procedimiento descrito sí se ajusta a los protocolos de carabineros. Sin embargo, como se señala en el propio protocolo de carabineros, no se autorizan revisiones intrusivas. Más de la mitad responde erradamente. No sabemos si esto es extrapolable al resto del personal de la institución, pero claramente coincide con una de las acusaciones contenidas en el informe de Human Rights Watch sobre violaciones a los derechos humanos. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niñas, niños y adolescentes, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en las comisarías. Esta práctica de desnudamiento se encuentra absolutamente prohibida. ¿Cómo se preparan y cuánto saben los carabineros sobre derechos humanos y sobre los propios protocolos de su institución? Somos el servicio público que más capacitación en derechos humanos tiene. Creemos que no es suficiente ni es efectiva. 14.000 carabineros de un total de 60.000 se han capacitado en materia de derechos humanos según la institución. En las escuelas de formación, quienes aspiran a suboficiales tienen 36 horas de la cátedra de derechos humanos. El doble de horas tienen quienes aspiran a suboficiales. Las fuerzas de carabineros, las fuerzas encargadas de restaurar, de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen en ese tipo de tareas, en esos esfuerzos, graves violaciones a los derechos humanos, y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estas violaciones, estos abusos van a continuar. Solo semanas después de la muerte de Camilo Catrillanca, Carabineros solicita al Instituto Nacional de Derechos Humanos que imparta talleres para los efectivos. Este es uno de los cuatro encuentros que se realizan en Santiago y que permiten obtener un diagnóstico sobre más de 2.000 carabineros que en promedio tienen 10 o más años de servicio. Este video se expone a los carabineros en el taller impartido en febrero de este año por el INDH. Deben responder a qué tipo de resistencia se enfrentan estos policías que deciden hacer uso del carro lanzaguas. Una marcha pacífica en conmemoración de este Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigían la erradicación del acoso callejero, los feminicidios, la explotación laboral. La tendencia es bastante clara. ¿Ustedes consideran que el nivel de resistencia que se muestra en el video es la resistencia activa? Uno de los carabineros explica por qué. Y pasa a ser una resistencia activa, ya que la persona, al ver que el carabinero está ejerciendo un protocolo del lanzamiento del agua, que es el protocolo que mantiene fuerzas especiales, a pesar de eso la persona continúa con su actitud y no coopera a lo que es el procedimiento legal. En ninguna parte de este video se ve, ¿no es cierto?, la amenaza
a la integridad de personas, tampoco se ve la violencia ejercida hacia carabineros o terceros. Por lo tanto, la ignorancia con que se responde a esta manifestación pacífica devela que la Fuerza de Carabineros no está entendiendo de qué manera tiene que actuar frente a manifestaciones que no conllevan ninguna violencia. Y eso es lo que hemos visto en terreno 3 semanas ya en nuestro país. Otros 2 talleres se realizaron en Concepción y Temuco con ejercicios similares. Los resultados develan, según el INDH, que la mayoría no sabe cómo proceder correctamente cuando se ve enfrentado a situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas. Y se observa menor conocimiento en el escalafón de suboficiales que en el de oficiales. No está siendo efectiva en un ejercicio que se hace en un taller, pero claramente tampoco está siendo efectiva cuando miramos los resultados en el contexto de la última crisis. Pero eso no es todo, porque desde hace 8 años el Instituto Nacional de Derechos Humanos monitorea no solo cuánto saben los carabineros sobre esta materia, sino cuáles son los contenidos que debieran estar presentes en su formación de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito Chile en esta materia. Los resultados son categóricos. La prohibición absoluta de la tortura, ese es un tema que está al debe. Desapariciones forzadas es un tema que está al debe en la formación de carabineros. Los temas de memoria en general están al debe. Pero la institución destaca los esfuerzos, como por ejemplo que desde 2016 se implementó un Plan Nacional de Capacitación en Derechos Humanos con la Cruz Roja. Pero todo este esfuerzo parece haber sido insuficiente a la luz de los últimos informes sobre violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros. Con los cuestionamientos que tú me señalas respecto de lo que está sucediendo hoy día principalmente, efectivamente nos hacemos cargo y por eso hemos entregado todos los antecedentes a la justicia para que sean ellos los que determinen, ¿no es cierto?, el proceder. Y nosotros por nuestra parte seguimos investigando y seguimos trabajando, impartiendo instrucciones, realizando capacitaciones con un trabajo en terreno y con el apoyo máximo a nuestros carabineros. ¿Pero esto, a usted no considera que esto devela que efectivamente falta formación? Siempre es posible mejorar. ¿Pero falta? Siempre es posible mejorar. Porque es distinta la pregunta de si es posible mejorar. Le estoy preguntando si usted considera que falta o no. Considero que las mallas curriculares que se han propuesto por nuestro mando son las adecuadas, son las correctas y, por supuesto, hemos implementado además talleres para fortalecer esas temáticas. ¿Y si las cosas se están haciendo así de bien, cómo explicamos los resultados? Porque somos personas.